Antes de que un niño comience a escribir letras o números, es importante que primero aprenda a agarrar un lápiz. Entre las edades de 1 a 7 años, la capacidad del niño atraviesa por cuatro etapas. Comienza agarrando el lápiz con todo el puño y moviendo todo el brazo para hacer marcas. Esto funciona bien para hacer garabatos pero no funciona para hacer líneas controladas. A continuación, el niño agarra el lápiz con su dedo pulgar y todos los otros cuatro dedos, y luego lo agarra con el pulgar y tres dedos. Eventualmente, el niño aprende a usar su pulgar y solo dos dedos. Esto le permite hacer movimientos pequeños para dibujar, líneas controladas. Una manera fácil de ayudar al niño a que desarrolle esta habilidad puede hacerse rompiendo las crayolas, lápices o gises en pequeños pedazos. Debido a que las piezas son demasiado pequeñas para agarrarlas con todo el puño, el niño comenzará a usar su dedo pulgar y los otros dedos. Esta habilidad preparará al niño para hacer las líneas controladas que son necesarias para escribir letras y números.